Hola, buenos días, Egunon, a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta sesión informativa que, como sabéis, lo hacemos en colaboración con la Oficina Media Euskadi. Ya está aquí nuestra colega Ainhoa, que la veis sobre la pantalla. Y bueno, ya sabéis que el objetivo de esta sesión informativa es daros información fundamentalmente al sector musical, sin prejuicio de que podáis analizar de una manera quizá, que vamos a ver de una manera quizá un poco menos exhaustiva otras líneas de financiación, pero bueno, lo que habíamos dicho en nuestro plan de trabajo, ¿qué tal? Bien, nosotros tenemos plan de trabajo en colaboración con la Oficina Media Euskadi, era hacer algo en el sector musical y por esta razón estamos hoy aquí. Básicamente la jornada va a tener una estructura parecida a las anteriores. Si algunos de vosotros nos conocéis, ya sabéis un poco cuál es la dinámica. Habrá primero una presentación muy genérica que haré yo, perdón por la petulancia de presentarme en primer lugar. Luego daré la palabra a Ainhoa y luego ya entraremos en materia, y analizaremos, pues eso, las acciones específicas para el sector musical a través de las presentaciones de nuestras colegas Isabel y Carolina. Y luego, como siempre, un caso práctico y, como siempre, vinculado a, en este caso, el territorio que, como hemos dicho, es Euskadi, de un proyecto beneficiario en la call específica de Music Moves Europe. Entonces, tenemos muchas cosas que contaros. Voy a ir muy deprisa en lo que se refiere a mi presentación, pero insisto, va a ser este un poco la dinámica. Y luego, bueno, pues después de cada presentación va a haber un turno de preguntas específico. Una vez que hable Isabel, tendréis las preguntas específicas, una pequeña sección para hacerlas, Carolina igual, y luego en el caso práctico. Lo podéis hacer a través de dos canales, lo sabéis, o a través del chat o a través de la manita, que si la levantáis lo podéis hacer oralmente. Todo esto lo vamos a gestionar desde aquí, y luego quizá al final también habrá un pequeñísimo espacio si queréis algún tipo de dudas específicas. No olvidéis que también tenemos al final una estadística que nos interesa mucho, una encuesta, perdón, no una estadística, una encuesta que nos interesa también a nosotros, saber, tener un poco vuestra reacción, vuestro feedback para ver cómo enfocamos este tipo de sesiones informativas. Y ya pues paso muy muy deprisa a contaros un poco lo que somos nosotros, quiénes somos nosotros, y a ver, aquí estamos. Ahí estamos. Bueno, pues efectivamente, como veis, esta es el título, como sabéis, es la financiación específica para el sector musical. Abajo veis todos los logotipos, porque, como os he dicho, lo hacemos en colaboración con la oficina, y básicamente muchos de vosotros os sonará reiterado, pero no por ello es menos, digamos, vamos a dejar de hablar de qué es efectivamente este programa, que, como sabéis, estamos en el septenio 21-27, y que es el programa de la Comisión Europea para la financiación de proyectos para las ICCs, para las industrias culturales y creativas. Como he dicho, que tenemos a nuestra colega Ainhoa, el programa se subdivide en dos subprogramas: Europa Creativa Cultura, somos nosotros. Incluso, de nuevo, perdón por ponernos en primer lugar, que damos asesoría y apoyo técnico a todos los potenciales solicitantes que estén interesados en presentar un proyecto en el ámbito de la cultura. Y en el caso de que sea en el ámbito del audiovisual, hay cuatro oficinas: Mediadesk España, que es una fundación, Mediadesk Andalucía, Mediadesk País Vasco y Mediadesk Cataluña. Y hoy, pues, efectivamente, la jornada es en colaboración con Mediadesk Euskadi. Tenemos una dotación económica de 2.400 millones, esto ya lo hemos dicho reiteradamente, es una buena noticia. El presupuesto inicial era 1.800, la pandemia enseñó y mostró cuáles son las debilidades del sector, y la Comisión decidió casi duplicar el presupuesto para todo el periodo y para todos los países participantes. De estos 2.400 millones, media, se lleva el 58%. Ya nos contará Ainhoa cómo hacen lobby, porque tienen más posibilidad de captar un presupuesto mayor, el 33% para cultura, y luego un 9% es un capítulo intersectorial. Estad atentos a estas convocatorias, porque estamos haciendo jornadas informativas que creemos que pueden ser de vuestro interés. Y luego, pues, otras iniciativas, entre las que está, lógicamente, la que hoy
nos convoca, que es la de Music of Europe. Luego hay otras también que para el sector de las artes escénicas, que es el Perform Europe, pero hoy nos concentramos específicamente en esta. Como acabo de decir, cultura y media, cultura, pues todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual, perdón, con el sector cultural, a excepción del audiovisual, entre ellos la música, por eso lo hemos puesto hoy en letras más gorditas y en rojo, pero no sin olvidar el resto de los sectores culturales, como son las artes visuales, la arquitectura, la literatura, que también hacemos jornadas específicas para ellos. Y luego, todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual, que es competencia del programa MEDIA. Y luego, ¿quiénes somos nosotros? Ya nos presentamos en primera persona. Pues efectivamente somos la Oficina Europa Creativa España, ¿vale? Cuyo representante legal es nuestro subdirector, que está aquí alojado en la Dirección General de Industrias, Mecenazgo, muy largo, y nosotros estamos concretamente incrustados en alojados en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, y luego, como os había dicho, el programa MEDIA, que tiene las cuatro oficinas que acabo de mencionar. Ya simplemente reiterar lo que acabo de decir, ya en lo que concierne exclusivamente a nosotros, pues estamos en esta Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, que tiene varias subdirecciones generales, y dentro de esas subdirecciones generales está la de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, y ahí estamos nosotros. Desde el inicio, desde 1999, siempre hemos estado aquí. Esto no es gratuito. El que estemos en una subdirección de este nombre quiere decir que tenemos vocación y que llevamos en nuestro ADN y en nuestra columna vertebral lo de salir. No somos ministeriales, estamos siempre organizando, digamos, sesiones informativas en colaboración con los agentes, con las autoridades nacionales y locales, y eso nos pone en una, digamos, un escenario de privilegio. Y ya solamente para poner blanco sobre negro la foto, pues hoy estamos aquí, como habéis visto, Carolina, que es la que se va a encargar de hacer una parte de la presentación, Isabel Pérez, que también se va a hacer cargo de otra parte de la presentación, luego está Manuel, que está sobrevolando, que no le veréis físicamente, pero que se va a encargar un poco de los aspectos técnicos y de la parte del chat. Y yo creo que ya me callo y doy la palabra a Isabel, que va a hacer un overview general, una visión global de lo que es el programa, y luego nos concentraremos en las convocatorias específicas para el sector musical. Ainhoa, perdón, no Isabel, Ainhoa. Kaixo, egunon, eta eskerrik asko Europa Kreatiba Kulturarekin antolatu dugun jardunaldi honetan parte hartzeagatik. Buenos días y gracias por participar en esta jornada que organizamos en colaboración con Europa Kreatiba Kultura. Bueno, yo soy Ainhoa González, la coordinadora de la Oficina de Europa Kreatiba Media en Euskadi, y bueno, creo que ya Augusto os ha explicado un poco cómo va el programa. Así que yo creo que os voy a contar un poco cómo funciona nuestra oficina. En nuestro caso, pues ofrecemos información y asesoría al sector audiovisual de Euskadi en general, porque como ya os ha dicho, bueno, tenemos una red de oficinas, tanto de cultura y de media en Europa, y en España también contamos con una oficina en Barcelona, en Madrid y en Sevilla. Entonces, en nuestro caso, nuestro trabajo va más enfocado al sector audiovisual de Euskadi. Y bueno, además de ofrecer información y asesoría sobre todas las convocatorias que ofrece el programa MEDIA, pues también nos informamos sobre otras posibilidades de financiación que ofrece MEDIA, que son, bueno, no tanto financiación, que es a través de las convocatorias, sino os apoya pues, a través de festivales, teniendo stands en diferentes festivales y luego a través de talleres de formación. En nuestro caso, como oficina de Euskadi, también organizamos diferentes acciones a lo largo del año para ayudar al sector a crear un networking europeo y facilitar la presentación de sus proyectos a las diferentes convocatorias. Y estas acciones son pues, talleres de formación que cubren diferentes aspectos, como puede ser escritura de guión, dirigido a animación documental y ficción, marketing y distribución, coproducción internacional, elaboración de dosieres, y este año también vamos a hacer un taller para preparar pitchings. Y luego también organizamos diferentes jornadas en festivales de Euskadi. Como ya sabéis todos, pues contamos con el Festival de San Sebastián, que es categoría A, y también organizamos diferentes acciones para crear networking con Europa. Bueno, luego tenemos la parte intersectorial, como ha dicho Augusto, que en esa sí que compartimos
cultura y media diferentes acciones, y es por lo que hemos organizado esta jornada en colaboración para el sector musical. Y bueno, y poco más que deciros que si tenéis cualquier duda sobre media, pues tenéis 4 oficinas disponibles y que estaremos encantados de ayudaros. Y gracias a mis compañeros de cultura por invitarme a esta jornada, a Joaquín de Yería de Dance por participar también. Y bueno, yo ya le paso la palabra a Isabel Pérez, que os va a explicar un poco cómo presentar las convocatorias específicas de música. Gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Es que ricasco. Pues voy a compartir mi presentación. Espero que... Un momentito. ¿La podéis ver bien? Bueno, entiendo que sí. Se ve bien, sí. Vale, en primer lugar, esta primera parte del webinar la vamos a centrar en las convocatorias específicas que hay para el sector musical. Y simplemente para daros un poco de contexto, que sepáis que estas iniciativas se encuentran en el marco de Music Moves Europe, que como sabéis es una acción preparatoria de la Comisión Europea, que recoge iniciativas para apoyar específicamente al sector musical europeo. Esta acción preparatoria entre 2018 y 2029 publicó una serie de convocatorias que muchos de vosotros seguro que conocéis, que habéis participado, con el objetivo de testar ideas y propuestas para complementar y reforzar las formas y asistentes de apoyo a la música por parte de la Unión Europea bajo el programa Europa Creativa. El porqué de estas convocatorias, bueno, la idea era que utilizar los resultados de estas ayudas que se publicaron durante estos años hasta 2019 para así aprender de esos resultados e incorporar ese conocimiento, esa expertise al nuevo programa Europa Creativa 2021-2027, que como sabéis pues cuenta con un apoyo propio al sector musical a través del enfoque sectorial específico en proyectos de cooperación europea del que hablará mi compañera Carolina y también a través de convocatorias propias para el sector. Entonces, esto es un poco para daros el contexto. ¿Qué ocurre? Como os he dicho, hasta 2019 se publican diferentes convocatorias piloto y acciones, pero en 2020, a raíz de la pandemia, la Comisión Europea decide abrir una única convocatoria con todo el presupuesto que se denominó, os lo digo en castellano, el Programa Innovador de Apoyo para un Ecosistema Musical Sostenible. Entonces, esta convocatoria que surgió estaba destinada para que un consorcio se presentara a ella y este fuera el que pusiera en marcha ese plan de ayudas que llamamos ayudas en cascadas, ¿no? Que el consorcio se encargara de gestionar, publicar, evaluar los proyectos que podían presentarse a estas ayudas. Pues bien, ese consorcio que ganó esta convocatoria de 2020 fue el European Music Council y la consultora Innova Plus, y ellos son los que han puesto en marcha el proyecto del que vamos a hablar hoy, bueno, sus convocatorias, que es Music Care. Music Care comenzó este año, bueno, el consorcio fue seleccionado en 2021 y ahora en 2022 han puesto en marcha sus dos convocatorias de Music Care. Nos vamos a detener ya en la segunda, ¿de acuerdo? Y para que hagáis un poco, entendáis el marco también de la actual convocatoria abierta de Music Moves Europe, de la misma manera que en 2020 se optó por esta convocatoria dirigida a un consorcio para poner un plan de ayudas, pues en la nueva convocatoria de Music Moves Europe 2022 ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Lo veremos más adelante. En esta ocasión la convocatoria va centrada en desarrollar y en promover un sistema sostenible de distribución centrado en la música en directo. Sí, el anterior 2020 era con vistas a apoyar un ecosistema musical sostenible teniendo en cuenta todos los retos generados por la COVID-19, en esta ocasión, en la COVID 2022, va a centrarse en la música en directo. Lo vamos a ver más detenidamente más adelante. Aquí simplemente una slide para que conozcáis los resultados
de convocatorias anteriores de Missing Move Europe para que luego podáis ver qué proyectos fueron financiados en esas convocatorias de 2019, anteriores a la gran convocatoria, por llamarlo de alguna manera, de 2020. Y vamos a entrar ya de lleno en la convocatoria de Miss Care. Como os he dicho, este proyecto surge de esa convocatoria Missing Move Europe 2020 y pone en marcha un programa de ayudas para el sector musical europeo para hacer frente a los retos generados por la COVID-19, al mismo tiempo que fomentar esa sostenibilidad del sector musical. Está gestionado por estas dos organizaciones que os he mencionado, toda la información la tenéis en su página web del proyecto en sí. La primera convocatoria, y esto es interesante, os animaría a consultar los resultados para que veáis qué tipo de proyectos han sido financiados en la anterior, en la que finalizó, bueno, aquí figura 28 de marzo, pero finalmente el deadline se extendió a abril, y es un material muy útil para haceros una idea de ese tipo de proyectos que apoya a Music Care. Deciros simplemente que si os interesa formar parte del jurado de la convocatoria actual, también está abierta ahora mismo esa convocatoria para ser miembro del jurado que evalúe las propuestas. Y en estos momentos, como sabéis, pues está abierta la segunda convocatoria, cuyo deadline es el 26 de octubre a la una de la tarde. De la anterior convocatoria solo deciros que se presentaron bastantes solicitudes, unas 400 de más de 45 países, que en total fueron seleccionados 22 proyectos, 18 de ellos fueron españoles. Y para que os hagáis una idea de la temática que trataron estos proyectos españoles, que ahora mismo están en marcha, pues por ejemplo, un proyecto de la Universidad Pompeu Fabra trabaja el tema de las oportunidades y retos que presenta la inteligencia artificial en la creación y el consumo de la música, y en concreto ellos se dirigieron a la recuperación digital, que como vamos a ver, hay tres prioridades diferentes a las que pueden dirigirse los proyectos. Y el otro seleccionado está relacionado con un programa de capacitación para que la música juegue un papel importante en la construcción de las ciudades. Y en este caso está dirigido por Sound Diplomacy. De hecho, en este último proyecto, que sepáis que ahora mismo el proyecto beneficiario de Sound Diplomacy tiene una convocatoria abierta, por si os interesa, porque aprovechamos para deciros que no solo os interesa a vosotros como organización presentaros a estas convocatorias, sino también estar atentos a las convocatorias que los propios proyectos seleccionados van publicando, porque os pueden interesar por temas de capacitación, de formación, etc. Entonces, que sepáis que ahora mismo está esta convocatoria abierta por si os interesa presentar vuestra candidatura. Y entramos en la segunda convocatoria. Tener en cuenta que este programa de ayudas va dirigido al ecosistema musical, pero en un sentido amplio, porque se refiere no solo al sector y ecosistema musical, sino también a todas las organizaciones que tienen a la música como actividad principal, incluyendo tanto prácticas amateur como profesionales a lo largo de toda la cadena de valor del sector y en diferentes géneros. Las propuestas que se presenten en esta convocatoria deberán de aportar estrategias, metodologías y acciones que se dirijan a la recuperación del sector frente a la crisis de la COVID-19. Esto es una novedad solo en una de las siguientes temáticas. Un proyecto que verse sobre recuperación ambiental, o bien digital, o bien una recuperación justa y resiliente que trata más sobre el aspecto social de esa recuperación. Entonces, importante, en esta ocasión, a diferencia de la primera convocatoria, el proyecto solo puede dirigirse a una de estas temáticas. ¿Cómo se hace recuperación ambiental si elegimos la primera prioridad? Pues, por ejemplo, aumentando la sostenibilidad y la conciencia medioambiental para ecologizar la industria musical, particularmente la música en vivo, los festivales y las giras, o apoyando a startups innovadoras que persigan reducir la huella ecológica del almacenaje online de datos y la distribución musical. ¿Qué tipos de actividades pueden incluir estos proyectos que se dirigen a recuperación ambiental? Pues, por ejemplo, mentoring y transferencia de conocimiento a través de expertos externos, actividades de advocacy, de concienciación dirigidas a administraciones locales, regionales y europeas, actividades de capacitación, formación y promoción en alfabetización climática, modelos innovadores para giras y programación de conciertos eco-friendly, slow touring, giras sostenibles, formas de medir la huella de carbono, no solo en relación al transporte, sino también, como sabéis, que es importante en toda la cadena del sector, etcétera, ¿no? Estos son los de qué tipo de actividades pueden ofrecer
esos proyectos que se dirijan a esta prioridad. En la base de la convocatoria tenéis algunos más ejemplos que lo podéis consultar en la página número 5. En relación a la recuperación digital, pues hacemos referencias a proyectos que, por ejemplo, intenten adaptar el sector a nuevas tendencias emergentes relacionadas con el consumo digital de música, distribución y promoción, por ejemplo, la música en directo online, o desarrollando y promocionando modelos de negocios sostenibles que permitan esa necesaria monetización, ¿no? Que garanticen la remuneración de las el desarrollo de productos tecnológicos o servicios de producción, promoción y distribución musicales, acciones de capacitación también para que los artistas pues, puedan aumentar esa competitividad, ¿no? Y resiliencia en un mercado que, como sabéis, pues cada vez está más regido por esos avances tecnológicos y que la pandemia también ha puesto en evidencia. ¿Qué tipo de actividades? Pues os vuelvo a decir, estos son ejemplos, ¿no? Pero puede ser un mapeo, una recopilación de buenas prácticas en torno a estas nuevas formas, ¿no? De actividad en el entorno digital, actividades de capacitación sobre competencias digitales, módulos de formación sobre uso de nuevas tecnologías, blockchain, etcétera. Una oferta educativa digital para la formación musical, sobre derechos de autor. De hecho, entre los proyectos seleccionados, si os vais a esos 22 proyectos seleccionados, hay uno que trata este tema de los royalties, desarrollo de nuevas estrategias de digitalización, nuevas formas de crear y comisariar la música, apoyar nuevos modelos de streaming, justos siempre, ¿no? Que contribuyan a esa diversidad y transparencia, nuevos modelos para llegar a nuevas audiencias digitales, etcétera, ¿no? Y por último, la tercera prioridad, que es la que versa sobre esa recuperación justa y resiliente, pues esta prioridad sobre todo parte de esa bueno, evidencia que es que la música tiene un potencial increíble para fomentar esa cohesión social, que contribuye a aumentar la solidaridad, la ciudadanía activa y la cohesión. Proyectos que vayan en ese sentido, ¿no? Que por ejemplo, en este caso, el papel de las salas de música en directo ya sabemos que juega un papel fundamental como creadores de comunidades o propuestas que contribuyan a mejorar el acceso a la música tanto a nivel educativo como de consumo, y van a tener muy presente, muy en cuenta también esas propuestas en las que se dedica una especial atención a grupos desfavorecidos y sobre todo a temas como esa remuneración más justa para los artistas y también el equilibrio de género. Actividades dentro de esta prioridad que podéis proponer según vuestros objetivos y la prioridad, como he comentado, pues desarrollo profesional a través de programas de mentoring y formación, desarrollo de audiencias para la diversidad, actividades de concienciación, la música como un motor para el desarrollo local y regional. Repito, en esos proyectos seleccionados de la anterior convocatoria vais a ver muchos que van en ese sentido, inclusión de grupos minoritarios o infrarrepresentados y mejorar la salud mental a través de la música y también para los profesionales activos en el sector. Criterios de elegibilidad. ¿Quién puede presentar una convocatoria? Bien, estas propuestas, a diferencia de otras convocatorias de Europa Creativa que vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, solo puede presentarse una única organización que cumpla los siguientes requisitos. Ser una organización pública o con personalidad jurídica, que dentro de este estatus puede ser una organización sin ánimo de lucro, puede ser autoridades públicas, nacionales, regionales, locales, organizaciones internacionales, entidades con ánimo de lucro. También, o sea, el proyecto ha de ser sin ánimo de lucro, pero tanto una organización con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro puede presentar una propuesta. Y esta organización tiene que estar establecida en uno de los 27 Estados miembros o países participantes del programa Europa Creativa, que aquí os dejamos el listado. Es muy importante que tengáis en cuenta que en esos criterios de elegibilidad también entran qué tipo de actividades, y las actividades elegibles dentro de esta convocatoria pues son, como ya hemos mencionado anteriormente, actividades de capacitación, de educación, formación, mentoring, actividades de advocacy, modelos y herramientas de testeo de nuevas herramientas y de escalabilidad que puedan ser replicables, ¿no?, en diferentes países, actividad de concienciación, recopilación de buenas prácticas, certificaciones, evaluaciones, estudios, etc. A tener en cuenta, a diferencia del año pasado, y esta es otra de las novedades, un proyecto no puede dirigirse a más de una prioridad, o sea, tenéis que elegir una de esas tres. Y cuidado, que esto parece una obviedad, pero no nos cansamos de recordarlo, tenéis que aseguraros de que el proyecto está respondiendo a esa prioridad seleccionada.
En el formulario tendréis que explicar claramente qué prioridad está cubriendo tu proyecto y cómo. Recordaros que son proyectos monobeneficiarios, como os hemos dicho, que es, solo se presenta una organización su propuesta, pero que tenéis que tener en cuenta que han de ser proyectos colaborativos y tener un valor europeo añadido. ¿En qué sentido? En el sentido de que vuestro proyecto, de alguna manera, tiene que servir, tiene que ser útil, o sea, sus resultados tienen que ser, tener esa posibilidad de ser utilizado por otras organizaciones europeas en otros contextos, ¿no? O sea, que pueda ser replicable, que toda la comunidad y todo el sector pueda aprender de vuestra experiencia. Eso es muy importante. Aunque partáis de un proyecto que está basado en vuestra zona, en vuestro contexto, ha de tener presente ese valor añadido europeo. Y la duración del proyecto no puede ser más de 10 meses. Eso también os da una idea sobre las posibilidades que, la lógica que tiene que tener vuestro proyecto, ¿no? Y que tiene que entrar dentro de esa, de esa duración. El calendario, bueno, como sabéis, se publicó esta convocatoria en septiembre, está abierta hasta el 26 de octubre. En principio, no se tiene previsto una extensión de deadline. Pues si eso ocurre, os informaremos a través de nuestros canales. La evaluación tendrá lugar en octubre y noviembre de este año. Se prevé, esto es una estimación, que los resultados se publiquen a finales de noviembre de 2022. Y la idea es que el acuerdo de subvención de esos proyectos seleccionados con la agencia se firme en enero de 2023 y que el proyecto comience a principios del próximo año. Como veis, todo muy, muy rápido. Que sepáis que para esta segunda convocatoria, más presupuesto que para la anterior, eso siempre es buena señal porque van a poder financiar muchos más proyectos, y que hay tres categorías. Y según la categoría a la que os presentéis, pues podéis pedir una ayuda máxima por proyecto. Por ejemplo, si os presentáis a la categoría micro, podéis solicitar hasta 15.000 euros. Se prevén financiar alrededor de 4 proyectos bajo esta categoría. Si os presentáis a la categoría pequeña, podéis solicitar hasta 30.000 euros. Se prevé seleccionar también el mismo número, alrededor de unos 4 proyectos. Y en relación con la categoría mediana, esta es la que ha recibido más presupuesto en esta segunda convocatoria, podéis solicitar hasta un máximo de 55.000 euros y se esperan apoyar alrededor de 21 proyectos. Recordaros la duración, ¿de acuerdo? Que son 10 meses. Muy interesante, pues que esta ayuda aporta un 90% del coste total del proyecto. Ese es el máximo porcentaje de cofinanciación de esta ayuda musical es el 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que vosotros, la organización que vayáis a presentar la propuesta, tendréis que aportar el 10%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí un cuadro para que veáis cuál sería, por ejemplo, esa aportación mínima del solicitante, teniendo en cuenta ese 10%, que si vais a la micro, pues la aportación que tendréis que hacer mínima, ¿no? Porque esto hablamos siempre de máxima y de mínima aportación, pero si vuestro proyecto tenéis más presupuesto para vuestro proyecto, igual no vais a solicitar el 90% de la financiación, quizás decidir solicitar el 60% o el 70%, ¿no? ¿Quién sabe, no? Entonces, bueno, que sepáis que estamos hablando siempre de máxima financiación y mínima aportación del solicitante, que es ese tanto por ciento restante. Los pagos, si vuestro proyecto es seleccionado, que sepáis que el primer pago será al principio del proyecto, los primeros 30 días tras la firma del acuerdo, y el resto, el 50% restante, será al final del proyecto, una vez que entregáis el informe final y la declaración financiera. Los criterios de selección que van a evaluar de la propuesta, bueno, entre ellos, la capacidad financiera de vuestra organización, estable, con suficientes recursos para llevar a cabo el proyecto y aportar ese 10%. Eso, por ejemplo, os va a ayudar también a decidir a qué categoría postular, ¿no? Según vuestros recursos operativos y financieros. Y que sepáis que aquellos que vais a ir, que vais a decidir aplicar por la categoría mediana, pues ahí sí que habrá un chequeo financiero una vez se haya hecho la selección. O sea, si vuestro proyecto ha aplicado por la categoría mediana, pues que sepáis que cuando comenzáis a preparar toda la documentación para la firma del Grant Agreement, pues os pedirán ese chequeo financiero, os harán ese chequeo financiero. Muy importante también que van a analizar vuestra capacidad operativa, es decir, el know-how, las cualificaciones y recursos del equipo, sus perfiles, la descripción de la organización, cómo funcionáis, etcétera. Y que sepáis que
en el formulario pues vais a tener que afirmar, bueno, afirmar una serie de cuestiones para, básicas, como que estáis al tanto de todas, bueno, que toda la información que estáis aportando es válida, que estáis dentro de los criterios de elegibilidad, que no estáis sujetos a ninguna de las razones de exclusión, etc. Esto lo tendréis que seleccionar en el formulario para explicar que no estáis dentro de esos casos de exclusión que hace que estéis fuera de esta convocatoria. Los criterios de selección, ha habido también una novedad en esta segunda convocatoria, y es que ahora las fases de evaluación son dos. Hay una primera evaluación para la preselección. Las propuestas elegibles van a ser evaluadas por un jurado independiente, eso en las dos fases, lógicamente, pero en esta primera fase se va a valorar la sección de Astra de la propuesta. Así que trabajar mucho esa sección, porque leyendo esa sección los evaluadores, las evaluadoras van a decidir qué proyectos entran o no en la segunda fase. Y la sección de Astras es una sección que tenéis en el formulario, que la que tenéis un máximo de 5.000 caracteres, y en ese apartado vais a tener que explicar la relevancia de vuestro proyecto, la calidad, la gestión en relación coste y eficiencia de vuestro proyecto, el impacto y la sostenibilidad. Lógicamente de una manera muy resumida, porque luego ya veremos que en el formulario vais a tener que desarrollar estos aspectos de una forma más detallada, pero que sepáis que ya en ese abstract vais a tener que mencionarlos de alguna manera. La puntuación mínima que necesitáis para poder pasar esta primera fase es de 5 puntos, y se prevén llegar a un máximo de 150 propuestas a la segunda fase, pero eso, bueno, dependerá mucho de la calidad de las propuestas presentadas. Si vuestro proyecto consigue esta puntuación mínima en esta primera fase, la propuesta irá a esa segunda evaluación más a fondo que van a hacer los evaluadores. Y aquí os menciono brevemente los criterios de evaluación, pero os invito que os dirijáis a nuestro webinar que hicimos en el mes de marzo, porque ahí entramos en cada uno de ellos de manera muy detenida, muy detallada, y explicamos qué significa cada uno de ellos, aunque lo veis reflejado en la base de la convocatoria, pero bueno, intentamos daros un poco más de información sobre qué es lo que tenéis que trabajar en cada uno de estos aspectos. Importante que en esta segunda convocatoria hay otra novedad respecto a este tema, que es que se ha añadido un cuarto criterio de selección que suele aparecer en otras convocatorias de Europa Creativa, aquí no aparecía, y se ha incorporado, que es el de gestión y relación coste-eficiencia. Entonces, que sepáis que el criterio de relevancia es el que tiene mayor puntuación, es el que tenéis que realmente demostrar por qué vuestro proyecto es necesario para alcanzar esos objetivos y esa prioridad que habéis marcado. A continuación iría el criterio de calidad, ¿no?, en el que exponéis vuestro plan de actividades, ¿no?, y de qué manera responde a vuestros objetivos. El tercero sería la gestión y relación coste-eficiencia, este último que se ha incorporado y que de alguna manera demuestra que las anteriores propuestas de la primera convocatoria ahí quizás ha sido una de las debilidades, y aquí lo que vais a tener que explicar pues es cómo vais a gestionar vuestro proyecto, cuáles van a ser las diferentes fases, de qué manera planteándoos la relación entre actividades y presupuesto, que sea pues que refleje efectivamente que hay esa coherencia y esa relación de coste-eficacia. Y por último, el cuarto punto es impacto y sostenibilidad, ¿no? Cómo vuestro proyecto pues realmente va a conseguir los objetivos que habéis marcado, y sobre todo cómo va a poder perdurar en el tiempo una vez que haya finalizado. Esos resultados que son tan importantes para que otras organizaciones en otros contextos pues puedan valerse de ellos. La puntuación mínima que necesitaréis será de 50 puntos, ¿de acuerdo? Y luego habrá, pues, según la calidad de los proyectos, una nota de corte, y a partir de ahí pues se establecerán los proyectos seleccionados. El proceso de solicitud, os repito, en el webinar de marzo fuimos punto por punto. Aquí tenemos que ir un poquito más ligeros, ¿no?, porque tenemos más convocatorias de las que hablar, pero dirigiros a ese webinar, y si tenéis alguna duda nos contactáis. El proceso de solicitud es online, es a través de un formulario, que aquí tenéis el link y que lo veis también en la página de la convocatoria. La solicitud se compone del formulario online y de un presupuesto, que es una plantilla Excel. Y esa plantilla la podéis descargar desde el mismo formulario online, la cumplimentáis y la juntáis al formulario,
¿De acuerdo? Recordaros que solo puede ser una propuesta por organización y tras el envío de vuestra propuesta, pues os llegará un email de confirmación y si tenéis algún problema, pues se especifica la base de la convocatoria, a quién tenéis que contactar, ¿vale? Y también, pues si tenéis algún problema, podéis contactarnos a nosotros. Que sepáis que las consultas sobre la convocatoria a MusicCare, que es el proyecto que la dirige, las podéis hacer hasta el 21 de octubre. Cualquier duda también podéis dirigirnos a nosotros y que tienen una sección de fax en la página web, por si queréis consultarlo. Brevemente, para que así tengáis una idea más o menos clara de qué consiste ese formulario, deciros que están ahí 5 apartados, ¿de acuerdo? Que los veis aquí. Que sepáis que ha cambiado, por ejemplo, el número de caracteres en alguno de esos apartados, sobre todo aquellos relacionados con los criterios de evaluación. Por ejemplo, ahora en la sección de actividades del proyecto de equipo y de impacto de sostenibilidad, debido a que han cobrado una mayor importancia, pues que sepáis que han aumentado ese número de caracteres. Es muy importante que en el formulario no incluyáis ni tablas ni diagramas, que solo sea texto explicativo. Y relacionada con la plantilla, como os decía, vais a ver que es una plantilla de presupuesto muy básica, muy sencilla, pero vais a encontrar en el formulario, en la parte final, un apartado que es el de justificación. Y en ese apartado es donde vais a tener vosotros la oportunidad de justificar y explicar mucho mejor esas partidas generales que habéis incluido en ese Excel, ¿vale? Que como os decía, os repito, tenéis que descargar, cumplimentar, subirlo al formulario, ¿de acuerdo? Y todo lo que sea explicación económica de por qué partidas, por qué esos gastos, etcétera, justificarlo en ese apartado de justificación que vais al final del formulario. ¿Qué podéis pagar con la ayuda de MusicCare? Bueno, pues los costes elegibles son personal, subcontrataciones, viajes, alojamientos, dietas, es decir, prácticamente todo. Equipos. Disculpa, Isa, también, vamos muy mal de tiempo. Si puedes sí, ir acabando. Sí, voy intentando acabar. Que sepáis que tenéis a diferente en esta convocatoria existe lo que llamamos lump sum. ¿Esto qué quiere decir? Que vuestra ayuda se establece una cantidad fija de vuestra ayuda que va a figurar en el contrato de subvención, que es el máximo de cada categoría, y que vuestra justificación no se va a hacer a través de un desglose de costes reales, sino que se va a avalar con los entregables que se hayan establecido en vuestras acciones del proyecto. Es decir, pues si habéis realizado 3 eventos, ok, hecho. Habéis decidido hacer una publicación, ok, justificado. Esto no quiere decir que a nivel interno vosotros, pues lógicamente, guardéis toda la documentación, también por tema de control financiero contable interno, ¿no? Y muy importante que sepáis que no es posible recibir una otra ayuda europea. La doble financiación no está permitida. Muy brevemente paso a la siguiente call, que es la de Music with Europe 2022, que al igual que la de 2020, lo que tiene previsto es pues, apoyar el sistema de la música en directo en esta ocasión, que está dirigida a un consorcio, es decir, es un consorcio el que va a tener que gestionar esta convocatoria, y este consorcio va a poner en marcha un programa de ayudas que va a distribuir los fondos entre terceras partes, que sois vosotros, las organizaciones dentro del sector musical. Y aparte de este programa de ayudas, también va a poner en marcha un programa de actividades de capacitación. ¿En relación a qué prioridades? Y esto es muy importante que las tengáis en mente, porque esta convocatoria, en realidad, esta como tal, a vosotros no os interesa. Va dirigida a organizaciones con una cobertura geográfica y sectorial muy importante, pero sí que os interesa mucho saber en qué consiste esta convocatoria, porque de aquí van a salir las ayudas que vosotros vais a poder solicitar a posteriori, ¿no? Cuando saquen sus convocatorias. Y las prioridades de esta nueva convocatoria de Music with Europe van a ser el live streaming, la cooperación entre salas de conciertos y la exportación. El programa de ayudas tiene previsto financiar alrededor de 60 subproyectos, ¿de acuerdo? Y probablemente eso ya el consorcio ganador irá estableciendo las diferentes convocatorias, pero sí que se le exige desde la convocatoria de Music with Europe que al menos publique 3 convocatorias públicas. Las condiciones de esas convocatorias pues se irán conociendo conforme el consorcio las vaya publicando, igual que ha ocurrido con MusicCare. Y el programa de capacitación, pues que sepáis que también va a ir dirigido a esas tres prioridades,
y que, como estáis viendo, va sobre todo enfocado a ese sector de la música en directo, de las salas de conciertos, de la distribución musical de la música en directo, la presencia en ferias internacionales, etc. Esta parte no la voy a tratar porque, ya os digo, está más enfocada para a esos consorcios, posibles consorcios ganadores, pero sí que insistir en esto, en el calendario, porque esta convocatoria se cierra el 12 de enero y nosotros tenemos que estar atentos sobre todo de cuándo se van a poner en marcha esas convocatorias de ayudas en cascada, que son las que os van a interesar a vosotros. Entonces, no lo sabemos, sabemos que según el calendario, la firma del acuerdo de subvención se prevé para abril-junio del año próximo. Si tenemos en cuenta un poco el calendario de Music Air, pues quizás probablemente a los 6 meses aproximadamente, quizás a finales de 2023, esas ayudas que os interesan dentro del sector de la música en directo se publiquen. Hay que estar atentos a sus convocatorias, nosotros lo iremos publicando en todos nuestros canales. Y aquí paro ya y doy paso al turno de preguntas. Perdonad que me he cedido un poco. Vamos a ver. Sí, mira, Isabel, he ido respondiendo yo por escrito a las dos que estaba abiertas. Una preguntaba si vamos a hablar de Cultures Moves Europe. Efectivamente, lo haremos después. Y simplemente he respondido ya una, como vamos muy mal de tiempo, preguntaban por la doble financiación. Habla de dos proyectos como actividades independientes, dice de este modo, dos actividades diferenciadas de un mismo proyecto sí tendrían financiación de dos líneas de financiación europea. Bueno, no sé si ha quedado clara mi respuesta, pero al final lo que he respondido aquí, no sé si tienes algo que añadir, es que la misma actividad, es decir, en el mismo marco temporal y con las mismas acciones, digamos, que la compongan, no puede financiarse doblemente. Puede llamarse una misma actividad, yo que sé, un taller, pero si es como la segunda parte de un taller que luego lo celebras en otro lugar con otros gastos, en ese caso sí. No sé si creéis que ha quedado claro. Yo creo que sí. Voy a aprovechar muy brevemente para responder a Lucía, que nos comenta, dice, el proyecto no tiene que tener beneficio, pero se pueden generar ingresos mediante el mismo, por ejemplo, para sufragar el 10% que tiene que aportar. Es efectivamente, o sea, ese 10% puede venir de ingresos propios, puede venir por parte de otras ayudas locales, regionales, nacionales o sponsors privados que hayáis conseguido. Y correctamente, lo has entendido bien, Lucía. O sea, no puede tener beneficio, pero dentro de esos 10% puede ser, por ejemplo, los ingresos generados a través de, pues no sé, unas entradas o por poner un ejemplo, ¿no? ¿Tenemos sí. tiempo para alguna pregunta Hay más? Pasamos. Llevamos 5 o 10 minutos de retraso. Bueno, mira, a ver si quieres resumir un poco las preguntas. Bueno, Lucía creo que ya le he respondido. Ignacio, para Music Air he entendido que solo puede presentarse una organización, en nuestro caso sería una universidad, ¿es así o podría sumarse una organización sectorial? O sea, la propuesta tiene que ser presentada solo por una organización y vosotros como universidad podéis hacerlo. De hecho, en la anterior convocatoria ha sido una universidad, una de las beneficiarias, la Pompeu Fabra. Si queréis contar con otros socios, perfecto, pero que sepáis que en este caso, en esta convocatoria, el único beneficiario y el único interlocutor con la agencia vais a ser vosotros. O sea que si os animáis a incorporar otro tipo de asociaciones, bueno, tened en cuenta que será importante que establezcáis con ellos el tipo de colaboración que va a ser, de qué manera, etcétera, porque de cara a la ayuda y a la agencia, vosotros sois los únicos beneficiarios. Y podéis incorporar a otras colaboraciones, explicar bien cuál va a ser su papel en la propuesta, etcétera. Pero que sepáis que no es requisito como ocurre con otras convocatorias de Europa Creativa. María nos pregunta, ¿soy sociedad limitada? ¿Puede participar? Es decir, estamos formando sin ánimo de lucro. Podéis participar tanto siendo una sociedad limitada con ánimo de lucro como si sois una asociación sin ánimo de lucro. Juan ha levantado la mano. No sé si podemos darle paso muy brevemente. Juan, Ayuntamiento a la UAS, no sé si lo he pronunciado bien. Edu, por favor, si le puedes dar paso.
Tiene el micro activado, Juan. Gracias. Pues, Juan, no sé si estás por allí. Si no, continuamos. Vale, sí, si quiere hacer la pregunta, lo puede hacer después en el siguiente turno. Sí, podemos pasarle, si quieres, Carolina, tu parte y luego pues respondemos a otras preguntas que puedan surgir. Sí, vamos a seguir, que tenemos el tiempo un poco justo. A ver, ¿veis mi pantalla? Sí, se ve. ¿La podéis ver? Vale. Bueno, pues yo voy a hablar de otras ayudas que, aunque no son específicas para el sector musical, también ofrecen oportunidades. La primera ya sea tanto para un proyecto exclusivamente musical como un proyecto mixto en el que colaboran organizaciones de diferentes sectores, y de hecho el caso práctico que luego veremos es una muestra de ello, ¿no? Bien, la primera de todas es Culture Moves Europe, que se acaba de abrir esta ayuda. Se trata del nuevo esquema de ayudas permanentes dentro de nuestro programa Europa Creativa para impulsar la movilidad internacional de artistas y otros profesionales de la cultura. Ahora mismo lo gestiona el Instituto Goethe, con un presupuesto muy alto de 21 millones de euros para los próximos tres años. Se basa en las recomendaciones, en las conclusiones, bueno, y en el éxito de la iniciativa piloto que muchos conoceréis, llamada iPortunus, que se desarrolló hace unos años. En ese enlace podéis ver casos de artistas y otros profesionales que se han beneficiado. Y bueno, ahora se hace una apuesta muy grande porque se ha multiplicado por 10 el presupuesto que se destinó entonces. Hay que decir también que esto viene de una reclamación por parte de los artistas y otros profesionales para poder solicitar ayudas a nivel individual, puesto que hasta el periodo, el septenio anterior, solo se podían solicitar si formabas parte de una organización, y esto restaba muchas oportunidades, ¿no? Así que es una gran noticia. Ayer por la tarde se celebró el evento de lanzamiento de este programa dentro del programa Europa Creativa, y nuestra comisaria Gabriel lanzó oficialmente, abrió la primera convocatoria, que es en concreto la de ayudas individuales. Luego vamos a ver más sobre ella. Pero en cuanto a características generales, ¿quién puede participar? Bien, pues tanto los artistas como los gestores culturales, otros profesionales culturales, y también las organizaciones anfitrionas, que tienen una cola específica. Lo importante es que estén establecidos, es decir, que tengan su residencia en alguno de los países participantes en el programa, y que quieran viajar a otro país participante del programa, y cubre todos estos sectores, entre ellos la música. Vale, ¿con qué objetivo se puede viajar, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, para crear, conectar, explorar o aprender. Así es como os lo van a consultar cuando abráis el formulario, ¿no? Es decir, te permite tanto acciones de formación y desarrollo profesional para participar en cursos, talleres, masterclasses, sesiones de networking, colaboraciones internacionales, también para coproducir obras culturales o co-crear o participar en residencias artísticas, o para presentar también tus obras a nuevas audiencias. También se puede, como decía, hacer un viaje para explorar y conocer elementos, por ejemplo, el patrimonio cultural de otro país que te van a inspirar en un proyecto propio, etcétera, ¿no? Entonces, las ayudas a la movilidad individual son las que se publicaron ayer mismo, ayer por la tarde salieron, y tiene dos submodalidades, digamos. Las que se piden a nivel individual, ¿vale? Esto sería para viajes que vayan de 7 a 60 días, o se pueden pedir en pequeños grupos de 2 a 7 personas, ¿vale? Y ahí los viajes tendrían una duración mínima de 7 días también y una máxima de 21 días. En ese enlace tenéis las bases de la convocatoria.
Deciros que es una convocatoria que estará abierta permanentemente hasta finales de mayo de este año, pero que al final de cada mes se realizará la evaluación de las solicitudes que se hayan recibido hasta la fecha y tres semanas después, o sea, en el siguiente mes, a la tercera semana del mes siguiente, se irán publicando los resultados, ¿vale? Pero que va a estar abierta permanentemente, es lo que llaman una rolling call. Para el año que viene y el siguiente se publicarán estas convocatorias en otoño y se cerrarán en primavera, en principio con esta idea de que sean intersectoriales, es decir, que no sean específicas por sectores, sino abiertas a todos los sectores. Bien, también decir que se darán prioridad a las nuevas solicitudes, esto es por si hay alguien que se presentó su día a la DIR por turnos, se puede volver a presentar, pero saber que se dará prioridad a las nuevas y también prioridad a los artistas emergentes. Las ayudas para residencias, que ahora todavía no están abiertas, esto será a principios del año que viene, previsiblemente, es para organizaciones de las industrias culturales y creativas que organicen programas o residencias, otras acciones similares y que estén interesadas a alojar artistas de otros países, ¿no? Con tres modalidades, para estancias cortas, largas o ampliadas. Y en este caso se abrirán a lo largo de estos tres años dos convocatorias específicas, esta vez en principio sí serán por sector. Aquí veis cómo es la plataforma para el envío de solicitudes. Se hace dentro de una aplicación del Instituto Goethe, que como dije es quien gestiona estas ayudas. Lo primero es necesario registrarse, es un proceso muy rápido con un número de, o sea, con una cuenta de email y un password. Y una vez que lo tienes, puedes acceder. Así es como se vería la pantalla. Una vez que os habéis registrado y hecho login, tenéis, bueno, una información sobre la solicitud y veis que hay una gran parte de los contenidos se rellenan de manera directa online, como por ejemplo que te pide que hagas una breve descripción de tu proyecto y aparte de todos tus datos personales, y luego hay una serie de documentos que tienes que adjuntar, pues un breve currículum o tu portfolio artístico, una copia de tu permiso de residencia, etc. Comentar aquí cuáles son los gastos que te cubre estas ayudas, que va por cuantías fijas, ¿no? Bueno, pues para viajes hay unas cuantías que ronda más o menos entre los 350 y los 300 euros según las distancias que tengas que recorrer. Decir aquí que por una cuestión de conciencia medioambiental no se puede tomar el avión para hacer desplazamientos menores de 600 kilómetros. Luego te cubre una cuantía fija también para dietas por día. Y se pueden pedir unos extras en caso de discapacidad o si tienes menores a tu cargo, menores de 10 años. También se da un extra para aquellos que se tienen que desplazar a o desde las regiones ultraperiféricas o territorios de ultramar, pues por ejemplo en nuestro caso si vienen de las Islas Canarias, o si tienes que pagar gastos de visa para los artistas que vienen de terceros países. Y luego también digamos que te premian si usas transportes verdes menos contaminantes, ¿no? Aquí tenéis en este enlace más información, hay una web específica de la Comisión Europea donde recoge todos estos enlaces y esta información que os hemos facilitado. Bien, pasamos a la segunda convocatoria de apoyo a los profesionales artistas y profesionales del sector cultural y creativo ucraniano y también a su población. Esto viene, bueno, es una convocatoria específica que surge a raíz de la tremenda crisis provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y que ha supuesto, bueno, que tengamos a más de 7 millones y medio de refugiados en concreto en la Unión Europea, ¿no? Hay que tener en cuenta además, y esto hay que tenerlo presente a la hora de plantear los proyectos bajo esta convocatoria, que desde el mes de junio Ucrania tiene ya el estatus de país candidato
a la Unión Europea, ¿no? Entonces, hay dos posibles objetivos. El primero a corto plazo y otro a medio plazo. El que es a corto plazo, bueno, pues hay uno que sería apoyar a los artistas y a estas organizaciones del sector a crear y a mostrar sus obras y sus contenidos en Ucrania y en países participantes del programa. El segundo es, está más dirigida a la población ucraniana que se ha desplazado, o sea, tiene un carácter más social porque es facilitar tanto su acceso a los contenidos culturales, incluyendo contenidos en su propia lengua, por supuesto, como también facilitar su integración en los destinos, en las poblaciones en las que se han refugiado. Teniendo en cuenta, como todos sabemos, que la cultura tiene un gran, enorme potencial para facilitar y promover la integración y la cohesión social. Dentro de este objetivo, que se desdoblan dos, hay que elegir solo uno de ellos. Y respecto al segundo, que está planteado más a medio plazo, es necesario abordar los dos, a diferencia del caso anterior. Que serían preparar la recuperación de los sectores culturales de Ucrania tras la guerra, a través de planes de evaluación, de capacitación, de inversión y de preparar a los profesionales de patrimonio cultural ucraniano para la protección de este, ¿no? Entonces, se van a financiar solo tres proyectos estratégicos, ¿vale? Es importante destacar lo de estratégico porque esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de conformar el partenariado y en general de plantear una propuesta que sea muy estratégica en el sentido también de que tenga un importante alcance, impacto, etc. El primer objetivo, el presupuesto es de un máximo de 2 millones de euros, el de apoyar a los profesionales del sector ucraniano. La segunda, la de apoyo a la población ucraniana para facilitar el acceso a la cultura y su integración social, tiene también un máximo de 2 millones. En ambos casos es fundamental que las organizaciones, el consorcio que aplique a esta convocatoria, tenga la suficiente experiencia y capacidad para financiar un considerable número de proyectos a través de ayudas en cascada. Esto quiere decir que el consorcio que sea beneficiario tiene a su vez que establecer un sistema de ayudas a través de varias convocatorias para redistribuir este dinero. Es decir, tienen que redistribuir como mínimo el 70% de esa subvención que ellos reciban, ¿no? Incluso esas subvenciones que ellos otorguen a terceros o a subproyectos, como lo llaman en la convocatoria, incluso podría llegar a financiar el 100% de esas solicitudes o de esos proyectos. Sabéis que no es lo habitual que las ayudas europeas financien el 100%, pero en este caso se permitiría. Y además no se podría dar más de 60.000 euros por destinatario, ya sea organización o un profesional a nivel individual. Se les exige que publiquen al menos tres convocatorias públicas, dándole toda la publicidad y la visibilidad necesaria. Y además tienen que hacer una labor un poco similar a la que hacemos nosotros desde esta oficina, ¿no? De dar asistencia y apoyo técnico, pues información, health test, sesiones informativas, etc. Para el segundo objetivo, el presupuesto máximo es de 1 millón de euros. Que como decía tiene que ser destinado a la recuperación del sector cultural ucraniano tras la guerra y para preparar a los profesionales del patrimonio cultural ucraniano. ¿Quiénes lo pueden solicitar? Bien, pues que tienen que ser entidades legales, es decir, que estén registradas, ya sean públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén establecidas en algunos de los países participantes en el programa, porque no son solo los miembros. Aquí podéis ver el listado en ese enlace. Y el consorcio tiene que estar compuesto por un mínimo de dos organizaciones establecidas en los países participantes, claro, y que al menos una de ellas esté en Ucrania.
Hay que tener en cuenta también el contexto, por un lado, abordar las prioridades generales o transversales del programa Europa Creativa relativas a la inclusión, la diversidad, la igualdad de género, la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Esto lo hemos contado en todas nuestras sesiones, por ejemplo, en la de proyectos de cooperación de este mismo año incidíamos mucho y lo explicábamos con detalle. Y luego también su contexto específico, ¿no? Es importante generar sinergias con otros programas, pues por ejemplo EU for Culture, que es el programa de la Unión para una serie de países del este en los que está Ucrania, y otras iniciativas como una relativa a la formación para profesionales de patrimonio cultural ucranianos, que está contemplado dentro del programa de trabajo de Europa Creativa previsto para el año que viene. Ahí tienes el enlace y os recomendamos que le echéis un vistazo. En cuanto al calendario, esta convocatoria se publicó el 13 de septiembre, el deadline es el 29 de noviembre a las 5. La evaluación se realizará a lo largo del mes de enero de 2023, informará a todos los solicitantes en febrero y el acuerdo se firmará en marzo. A partir de ahí, una vez que ya estén firmados los acuerdos, los consorcios que hayan sido beneficiarios irán realizando las ayudas en cascada. Recordaros que para los objetivos, el objetivo 1, el A y el B, sí que es obligatorio realizar ayudas en cascada. Para el 2 no es obligatorio, pero sí se da también esa posibilidad. Bien, esta iniciativa, esta convocatoria, tiene un presupuesto total de 5 millones de euros con un 90% de cofinanciación europea y la duración máxima de los proyectos es de 36 meses. Bien, voy a ver cómo vamos para el turno de preguntas. Bueno, vamos muy mal. Aquí tenéis más información detallada, las bases de la convocatoria, que es el Call Document o el Call for Proposals, y que sepáis que toda la documentación está en el Funding and Tenders Portal, porque es todo el proceso se hace de manera electrónica, online, y en ese enlace tenéis toda la información. Vale, y voy a pasar ya a la última, a la de proyectos de cooperación europea. Esta la hemos contado ya en otras ocasiones, así que no me extenderé mucho y además luego os dejaremos el enlace a nuestro webinar específico que hicimos, a mediados de este año, donde lo explicábamos en todo detalle, ¿no? Esta COP tiene dos objetivos, es impulsar la circulación y la creación transnacionales de tanto de obras y contenidos europeos como de artistas y profesionales de la cultura, y el otro objetivo es mejorar la capacidad de nuestras industrias culturales y creativas para promover el talento, innovar, prosperar y generar empleo y crecimiento. Hay que elegir uno de esos objetivos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, tienen que ser proyectos transnacionales, es decir, no proyectos a nivel local, regional o nacional, ni un proyecto nacional que luego itinere por Europa. Como decía, diseñados, implementados por un consorcio europeo. Se puede coproducir, cooperar, experimentar, innovar, fomentar la movilidad, hacer aprendizaje mutuo. Como decía antes, recordaros que aquí se pueden presentar tanto proyectos exclusivos en el sector de la música como de otro sector o mixtos. Es importante también mejorar el acceso a las obras culturales, promover la innovación y la creatividad. Y hay que seguir alguna de estas prioridades, ¿no? Esto es muy importante, hay que elegir al menos una, máximo dos, y esto es fundamental a la hora de valorar la relevancia de tu proyecto. Puede estar centrado en desarrollo de audiencias, inclusión social, temas relacionados con el Pacto Verde Europeo o la nueva Bauhaus Europea, las nuevas tecnologías, la dimensión internacional o un enfoque sectorial específico que es para estos sectores en concreto, incluyendo la música, y sería proponer, pues, en principio, una serie de acciones de capacitación y de formación para alguno de estos sectores. En cuanto se publique la convocatoria, tendremos más información sobre esto. Y ya estoy casi acabando, deciros que hay tres categorías.
la pequeña escala, con un, aquí lo que va cambiando es el mínimo de países participantes, la máxima subvención y la máxima cofinanciación, ¿no? Bueno, pues en la menor escala, la subvención máxima es de 200.000 euros y te cubre hasta el 80% de la cofinanciación. En la categoría media, el mínimo sería 5 países participantes, máximo 1 millón de euros de subvención y el porcentaje máximo de cofinanciación del 70%. La mayor escala, ya estamos hablando de un mínimo de 10 organizaciones de 10 países participantes diferentes. La subvención máxima que se puede pedir es de 2 millones de euros con un porcentaje máximo de cofinanciación del 60%. Aquí lo pueden solicitar cualquier entidad legal, es decir, que esté registrada como asociación o como empresa pública o privada y que esté establecida en alguno de los países participantes. Eso sí, al líder, solo al líder, se le exige una antigüedad mínima de 2 años. Y como veis, ya no es obligatorio que todas las organizaciones del consorcio sean concretamente el sector cultural y creativo. Lo importante es que el proyecto sí lo sea, ¿no? La duración máxima de los proyectos es de 48 meses, no hay mínima, y en estos enlaces podéis consultar toda la información. Las bases sí, como decía, bueno, de la convocatoria anterior, se tiene que publicar la siguiente, esperamos que sea a mediados de noviembre, y tenéis el vídeo presentación de nuestra sesión anterior, y nada, aquí tenéis simplemente nuestro correo, nuestra dirección, saber que sepáis que atendemos por teléfono, correo electrónico, cita previa, ya sea presencial o virtual, y recomendaros que sigas nuestra newsletter. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, veo que hay muchas preguntas. Vale, aunque vamos un poquito justitos de tiempo, vamos a ver las que tenemos por aquí. No sé si habéis ido respondiendo algunas. Vale, le podemos dar la oportunidad a Juan, que intentó hablar antes y por lo visto no le escuchábamos. Edu, ¿le puedes habilitar a Juan, por favor? Juan, estás habilitado para hablar. Se le oye como muy de lejos, ¿no? Yo sinceramente no lo oigo. No, se oye muy mal. Si no te importa, Juan, hacerlo por escrito porque se te oye. Hola. Ahora. Hola. Ahora. Hola. Ahora adelante. Sí, ¿me escucháis? Sí. Hola. Disculpad antes que no. Bueno, pues ya sabéis, la tecnología. Que no, si te se preocupes, activa adelante. O no se activa. Era una pregunta retomando antes, disculpad, la intervención de Isabel. Quería saber. Cuando los proyectos duran 10 meses, ¿se refiere a que la actividad dura 10 meses o el proyecto con la preparación, la ejecución, informe final, todo lo que haya que hacer, son 10 meses? Se refiere desde el comienzo, desde vuestro plan de actividades. O sea, vosotros ya habéis presentado una propuesta, tenéis todo vuestro diseño de proyecto listo, ¿no? Y sería a partir del momento en el que firmáis el acuerdo para comenzar a implementar todas las actividades y resultados que van a dar lugar a los que van a dar lugar esas actividades. Entonces, vale. Ese es el periodo, esos 10 vale. meses. Una vez que terminéis esos 10 meses, ya la presentación del informe final es a posteriori, ¿no? De acuerdo. Y luego, cuando creo que la aportación de cada entidad es un 10% en el caso de los pequeños proyectos, por decirlo de alguna manera. De todos los proyectos. De todos, efectivamente. Vale, sí, de todos los proyectos. En cualquier categoría. O sea, en todas las categorías el porcentaje de cofinanciación es de un 90%. Y la aportación que tiene que hacer a la organización, independientemente de la categoría, es de un 10%. ¿Ese 10% podría justificarse mediante la nómina de técnicos que trabajen en el proyecto o de alquiler de espacios propios? Por ejemplo, en relación a las nóminas, generalmente sí es una opción que se suele utilizar. O sea, puede ser considerada como aportación propia por parte de la organización el pago de ese personal que está trabajando en el proyecto. Y si he escuchado bien y lo he entendido bien, comentabas que no es posible la doble financiación, pero me ha parecido también escuchar que ese 10% lo podríamos cubrir mediante
ayudas o subvenciones de otro tipo, que sean de nivel nacional o regional. Entonces me choca una cosa con la otra. Es doble financiación europea. O sea, no puede tener doble financiación europea. No puede haber dos ayudas europeas financiando el mismo proyecto. Sí que puede haber otro tipo de ayudas locales, regionales, nacionales, financiando ese proyecto. Perfecto. Pues ya está todo. Gracias. Gracias. Carol, no sé si tú tienes alguna pregunta. Sí, para mira, si puedes seguir. Hay otra de Musicer. Yo mientras voy respondiendo algunas por escrito, ¿vale? Tienes una de Musicer sobre la duración. A ver, una última pregunta, Lucía. El proyecto no tiene que tener beneficio, pero esto creo que ya lo hemos respondido, pero lo repetimos. ¿Se puede generar ingreso mediante el mismo? Sí, como hemos comentado antes, o sea, ese 10% pueden ser ingresos propios vuestros o pueden ser otro tipo de ayudas. O sea, lo importante es que en ese balance que hagáis de gastos e ingresos, ahí no haya un beneficio. Pero sí que podéis, por ejemplo, prever en algunas de vuestras actividades que vayáis a hacer, que vais a cobrar alguna fee o lo que sea, que eso pueda ser uno de los ingresos que os permita aportar ese 10%. Eso es posible, pero como os decimos, al final ese balance entre gastos e ingresos no puede generar ningún beneficio. Ahora, esa manera de ingresos propios, de aportar el 10%, puede venir de actividades a las que atribuís alguna tarifa, o pueden ser otro tipo de ayudas, un sponsor privado, etc. ¿Había alguna? Bien, creo que está todo, ¿no? Por si podemos seguir, que vamos mal de tiempo. Si no me equivoco, sí, están todas respondidas. Vale, con John, vale. Y al final hay dos preguntas de Musicer que se ha quedado sin responder, pero las podemos dejar para el final. Vale, de acuerdo. Bueno, pues damos paso ahora a Joaquín Tellería, que además de gestor cultural y empresario también es músico. Actualmente es el fundador y CEO de Dance, que es un proyecto de música de vanguardia y contemporánea, y nos va a hablar de su experiencia como primero solicitante y luego beneficiario en la última convocatoria de proyectos de cooperación europea con el proyecto que lideran, que es Dance Point Europe. Adelante y muchas gracias. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de estar aquí presentando. Bueno, os voy a explicar un poquillo la ayuda. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien la presentación? Vale. Estoy quitando una cosita, perfecto. Vale, pues exactamente, yo soy Joaquín Tellería del proyecto Dance. Tenemos como hilo conductor la música electrónica, desde la amplitud de estilos, música electrónica y de vanguardia. Y bueno, como ha dicho Carolina, y además estaba explicando la última ayuda, creo, cooperación europea. Hace unos 3 años que andábamos intentando enterarnos del tema de las ayudas europeas. Hablé muchas veces con Augusto, con Carolina, etcétera. Y bueno, por fin conseguimos la forma de acceder a ellas. Y bueno, nos lanzamos y la verdad es que la experiencia está siendo muy, muy buena para nosotros. Nosotros presentamos esta ayuda en 2021 y nada, pues ahora la estamos gestionando ahora mismo. Estamos en ese momento de que ya estamos visitando los países, etcétera, ¿no? Nada, básicamente cooperación europea, como decía Carolina, se trata de hacer un proyecto en colaboración con otros socios europeos, y si se tocan diferentes áreas artísticas, culturales, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que tienen mejor aceptación en cuanto a la ayuda. Y luego, pues bueno, hay diferentes escalas, como ha comentado Carolina, y piden una serie de requisitos como tema de audiencias, inclusión social, la sostenibilidad, etcétera. Os voy a explicar por encima cuál es nuestro proyecto, porque creo que se entiende mejor cómo lo hemos aplicado. Como os decía, nosotros empezamos en 2017 en Donosti como un festival de música electrónica, porque veíamos que había un hueco importante en cuanto al tema de la electrónica, ¿no? Y empezamos a generar el festival, poco a poco fuimos haciendo más actividades. A ver si me deja pasar. Vale, y bueno, al final nos hemos convertido en un laboratorio de proyectos. La pandemia lo ha ayudado. Siempre tenemos el hilo conductor de la música electrónica, pero
la entendemos como algo súper amplio, un universo de estilos musicales, ¿vale? Desde algo muy experimental, a algo muy ambiental, a algo pues, muy bailable, ¿no? Y esas características hacen que podamos hibridar con muchas otras áreas, ¿no? Pues, por ejemplo, con el patrimonio, que es uno de los proyectos con el que hacemos esta ayuda en concreto, que os lo comentaré ahora. Y es lo que nos ha hecho un poco, que podamos acceder a esta ayuda de una forma más fácil. Entonces, tenemos una visión 360, donde en el centro tenemos una comunidad y una marca, unos valores, que es la libertad, la no etiqueta, ¿no? Sobre todo porque, bueno, partimos de una sociedad que nos etiqueta un poco de diferentes formas y queremos generar unos espacios de libertad mediante la música electrónica porque creemos que tiene estos valores, ¿no? Entonces, con esta comunidad trabajamos la formación, trabajamos festivales, trabajamos diferentes actividades y poco a poco pues, estamos siendo una marca de referencia en nuestro entorno, ¿no? Siempre sin perder nuestro hilo conductor que es la música, pero sí acercándonos a diferentes áreas y disciplinas como puede ser la danza, como podría ser la gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hemos recibido algunos premios, por ejemplo, en la pandemia como mejores creadores de contenido audiovisual por una plataforma holandesa, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante entender el proyecto como algo global, o sea, no quedarnos solo en el País Vasco o a nivel estatal, sino pensarlo como algo internacional, porque creemos que para empezar por supervivencia es mucho más interesante. Entonces, pues bueno, por ello nos vino esta oportunidad de cooperación europea. Os cuento todo esto porque creo que es muy importante cuando accedes a una solicitud o cuando te animas a pedir una solicitud que vaya un poco alineado con vuestra estrategia, ¿no? No ir, como lo veo yo, no ir a inventarnos un proyecto nuevo porque sí, porque nos van a dar ayuda, sino porque vaya un poco en vuestra estrategia, que es como lo veíamos nosotros, ¿no? Bueno, os pongo unos colaboradores que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos años, clientes que hemos tenido, etcétera. Para nosotros es muy importante la colaboración institucional y privada. Y bueno, por encima os comento los proyectos. Tenemos el festival que os he comentado, los Dance Point, que es el proyecto con el que estamos desarrollando esta ayuda, Dance Home, que son eventos un poco en sitios más privados y a la carta, una academia de formación tanto en escuelas como para adultos. Hackeamos espacios con Dance Club, convertimos espacios, por ejemplo, una pizzería en un espacio que se convierte en un club durante unas horas, una marca de ropa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la sostenibilidad es una también de nuestras bases y bueno, con este contexto, pues como proyecto de música electrónica y con estos valores que habéis visto de mucha amplitud artística y con esa capacidad de poder acercarnos a diferentes disciplinas, ¿por qué decidimos presentarnos a esta ayuda de cooperación europea? Por un lado, porque queríamos salir fuera, queríamos internacionalizarnos y veíamos que era muy interesante esta ayuda. Entonces, aquí lo que básicamente, ¿de qué se trata esta ayuda? Pues hacer un proyecto que tú tengas como líder, porque en este caso nosotros nos presentamos como líderes, y desarrollarlo con otros socios. Entonces, básicamente, a la hora de ejecutar la solicitud, lo que hicimos fueron dos líneas. Por un lado, empezar a desarrollar el texto, el formato, la parte B, que le llaman ellos, que es explicar un poco el proyecto en diferentes partes que te piden, ¿no? Pues la relevancia, la calidad del contenido, la gestión, el impacto, la ambición. Hay mucha literatura que a nosotros también nos ha servido pues, para desarrollar mejor el proyecto realmente, porque te piden mucha información. Entonces, por un lado, desarrollamos la parte B, luego la parte A, que es administrativa, tampoco tiene mucho más, pero sobre todo la parte B era la que más trabajo nos ha generado. Y luego, búsqueda de socios. Digamos que teníamos estas dos líneas paralelas para desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, mientras escribíamos todo esto que nos pedían, pues hacíamos entrevistas telemáticas, donde hablábamos pues, con gente de toda Europa, a ver si podíamos colaborar.
En nuestro caso nos hemos encontrado con organizaciones de todo tipo, desde autónomos que tienen, por ejemplo, una tienda de bisutería, a organizaciones como mucho más estables y que están más profesionalizadas, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso nos ha funcionado mejor con organizaciones que están más profesionalizadas, porque luego a la hora de solicitarles cosas, nosotros como líderes tenemos que encargarnos de todo, de marcar las pautas, de definir un poco qué pasos hay que dar, de que si, por ejemplo, nuestra agente, cada proyecto tiene un agente, nosotros tenemos a Carla, que es una agente europea que nos va pidiendo diferentes cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, necesito que nos firméis este documento y tal, pues nosotros nos tenemos que encargar de hablar con los socios y, oye, mandarnos esto firmado para subirlo a la plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más profesional sea este colaborador, pues antes vamos a avanzar todos, ¿no? Porque hay gente que, bueno, que es menos profesionalizado y le cuesta más los temas administrativos, ¿no? Entonces, después de esas dos líneas, pues estuvimos desarrollando mucho el proyecto. Entonces, ¿dónde encontrarlo? Requisitos de solicitud, expectativa versus realidad, ¿qué recursos hemos necesitado? Nosotros, bueno, a mí la verdad es que Europa Creativa, tanto Augusto como Carolina, nos han ayudado mucho. Estuvimos viendo la posibilidad de utilizar una consultora externa para este proyecto y al final nos decidimos a lanzarnos a hacerlo nosotros mismos como líderes, y eso que nos habían recomendado, que bueno, como líderes era complicado que nos dieran una ayuda porque sobre todo no teníamos experiencia previa, ¿no? En Europa. Era la primera vez, pero bueno, yo creo que si al final presentas un proyecto que está un poco alineado con lo que es la organización, son eventos o en este caso actividades que ya vienes desarrollando de antes, creo que tiene mucho más pozo y es mucho más fácil que acepten esto porque ven que es algo que realmente ya estás haciendo y lo quieres potenciar a nivel europeo, ¿no? Entonces nos decidimos en lanzarlo nosotros mismos y con la ayuda de la Oficina de Europa Creativa, y la verdad es que lo hemos conseguido. En cuanto a los requisitos, pues lo que ha comentado Carolina, 2 años de antigüedad y poco más, que estés legalmente constituido y que bueno, que a nivel no creo que pidan mucho más. En nuestro caso hemos recibido la ayuda de pequeña escala, que son casi 200.000 euros, y nosotros ya hemos recibido el 80% de esta ayuda, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de distribuir toda esta ayuda entre los socios previamente consensuado con ellos, ¿no? Pues nosotros como líderes, por ejemplo, a los portugueses les decimos, pues mira, este porcentaje es para las actividades de Portugal, este para lo otro y tal. Entonces, no os he comentado todavía en qué se basa el proyecto, ¿no? Se llama Dance Point Europe. Dance Point, como he comentado antes, es un proyecto que une patrimonio y música electrónica, y básicamente se basa en que hacemos sesiones con público o sin público de música electrónica de vanguardia en espacios emblemáticos, que sean históricos, que tengan un background interesante ya por su naturaleza, por su arquitectura, por el arte, etcétera, ¿no? Entonces, nos basamos en 3 líneas, patrimonio, música electrónica y público joven, que es una de las cosas que ellos también pedían con el tema de las audiencias, ¿no? Entonces, nos basamos en estas 3 cosas y decidimos hablar con posibles socios que aportaran algo a este esquema, ¿no? Por ejemplo, los portugueses son, por ejemplo, Vórtice Dance Company, ¿no? Es uno de los socios que están en Portugal, en Fátima, y eso es lo que son, una compañía de danza, una compañía de danza contemporánea. Entonces, ¿cómo vamos a organizar los Dance Point de Portugal? Pues bueno, con las directrices que nosotros marcamos de lo que es generar un Dance Point, que en este caso es buscar un espacio, ver si es interesante a nivel conceptual, a nivel de producción, etcétera, y luego hibridar un poco la danza contemporánea y la música electrónica, ¿no? Pues por ejemplo, empezando con algo de danza y luego metiendo música electrónica o juntándolos a la vez, pero siempre con la divulgación de los espacios
y siempre intentando captar a públicos jóvenes, ¿no? Que es una de las cosas que queremos llevar a cabo. Artens, por ejemplo, es una organización de Atenas que organizan seminarios, que quieren unir un poco el sector estudiantil con el arte, que haya sinergias entre diferentes colectivos y apoyar un poco la cultura contemporánea. Entonces, ellos lo que van a hacer es que en torno a un Dance Point darle mucha formación, encuentros y todo tipo de actividades donde siempre el hilo conductor siga siendo la música electrónica, los espacios emblemáticos y el público joven, ¿no? Luego Dance Television son una plataforma de streaming de Holanda, que también son organizadores, en este caso más vinculados con la música electrónica, pero también nos van a apoyar en muchas cosas. Y Fundación Mediterráneo es los herederos de la Caja Mediterráneo, que bueno, tienen diferentes centros históricos, auditorios y mogollón de espacios, y ahí nos van a ayudar mucho en desarrollar estas actividades en la zona de Alicante y Murcia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que estamos haciendo ahora mismo es, la primera fase fue presentar la ayuda, tal y como os he comentado, teniendo esas dos líneas generales, que es búsqueda de socios y desarrollo conceptual del proyecto. Luego nos pedían, mediante la plataforma de Europa Creativa, bueno, no, de la Comisión Europea, perdón, muchos datos administrativos. Pues mucho tema de temas de firmas, bueno, escrituras, diferentes contratos, etcétera, etcétera. Eso nos ha llevado un tiempo. Y una vez cumples esos requisitos en el tiempo, ya firmas el acuerdo y ya recibes un poco el ingreso, ¿no? En este caso, el 80% de la ayuda la recibimos nosotros, y nosotros como líderes decidimos cómo distribuirlo en base a, bueno, la carga de trabajo que veamos que pueden tener los socios como nosotros y marcar unas pautas, ¿no? Es verdad que cuando tú mandas la propuesta, ya hay unos work packages, que es, digamos, unos packs económicos, que unos se basan en comunicación, otras en gestión, otras en actividades, etcétera. Entonces, más o menos tú, cuando haces la solicitud, ya mandas un poco cuál es el plan del proyecto, pero luego hay flexibilidad. Nos han comentado que mientras los gastos totales cuadren, ellos saben que tú, cuando lanzas un proyecto, hay muchos cambios y te encuentras con cosas que no esperabas. Entonces, pues bueno, puede fluctuar, digamos, ¿no? Este plan económico que teníamos planteado. Entonces, tú mandas ese proyecto y luego lo vas generando junto con los socios. Nosotros ahora mismo ya tenemos un poco las visitas de todos los países, estamos en ello. De hecho, mañana nos vamos a la zona de Alicante, luego nos vamos a ir hacia Grecia, Portugal, etcétera. Y lo que vamos a hacer es ver los espacios, conocernos personalmente con los socios y ya empezar a distribuir el tema económico y el tema de gestión, producción y comunicación de los eventos. Entonces, para nosotros está siendo algo súper interesante, por un lado, porque es algo estratégico para nosotros, nos va a ayudar a internacionalizarnos. Y otro punto importante es, para nosotros, es utilizar esta ayuda como palanca para echar raíces en estas zonas, ¿no? Pues ya que vamos a Atenas, nos gustaría conocer al ayuntamiento, al gobierno, etcétera, para que esto no se quede aquí, sino que sigamos haciendo los años venideros más eventos de este tipo, y lo mismo en las demás zonas, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece una ayuda muy interesante para esto. Además, tenemos una ayuda muy similar que se llama Euroregión, que es la zona de Iparralde, de Francia, Euskadi, Navarra, y es una ayuda similar también para este proyecto, que es más cercana, ¿no? Para Francia, Navarra y Euskadi. Entonces, bueno, importante también utilizar la experiencia de los proyectos que tenemos, por eso ponemos lo de la garantía de calidad, por eso queremos ir a visitar los espacios, queremos hacer las cosas bien, no queremos ir a lo loco y venga, yo pensaría que iba a ir bien, sino queremos asegurarnos, ¿no? Y eso hace la experiencia, ¿no? Y querer hacer las cosas bien, pues porque si vamos improvisando, creemos que puede ser algo más perjudicial que otra cosa. Entonces, la garantía lo decimos porque nuestra marca también está en juego, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que medir muy bien hasta qué punto tienen
poder de gestión nuestros socios, pues porque si delegas demasiado, igual ellos no tienen experiencia en algunas cosas. Entonces queremos ser, pues bueno, muy, queremos tener mucha seguridad en todos los pasos de lo que se hace, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en el punto que vamos a gestionar todo esto y bueno, estamos viendo ya pues diferentes posibilidades de espacios, ¿no? Pues en Cartagena el Teatro Romano, el Concert Hall de Atenas, el Convento de Cristo en Lisboa, etcétera, etcétera. Y queremos que sean eventos híbridos, que tengan una presencialidad de público, pero que también sean digitales y que tengan ese pozo de divulgación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el punto donde estamos. Ahora vamos a empezar a organizar ya los eventos y nada, espero que os haya ayudado, ¿vale? Muchas gracias, Joaquín. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para él sobre su proyecto. En principio no vemos aquí ni manos levantadas ni en la sección de preguntas, ¿verdad? En ese caso lo daríamos por cerrada la sesión. De todas formas, sabéis que nos podéis consultar por teléfono, por correo electrónico, cualquier duda que tengáis. Joaquín, nos pide si es posible tu mail de contacto. Ahí lo dejo, sí. Gracias. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, tenemos que cerrar aquí, ¿no, Augusto? Sí, sí, pues nada. Yo, perdonad. Quedaban unas preguntas de Musicer por ahí colgadas que se hicieron en el chat y para responderlas brevemente, Manuel Arujo nos preguntaba sobre el presupuesto simplificado. Comentaba que si solo había que rellenar esas partidas generales que aparecen en la plantilla. Y sí, aunque resulte raro, porque es verdad que en otras convocatorias los presupuestos suelen ser mucho más elaborados, pero en el caso de Musicer es simplemente esa plantilla simplificada, de ahí su nombre. ¿Qué ocurre? Que a nivel interno, por supuesto, pues vosotros tenéis que tener vuestro propio presupuesto, ¿no?, para poder llevar a cabo la ejecución, hacer bien la previsión de gastos, pero para trasladar a la convocatoria esa plantilla, simplemente esas partidas generales. ¿Qué ocurre? Como os comentaba antes, que luego en ese apartado de justificación que aparece en el formulario, ahí podéis explicar más en detalle esas partidas generales que habéis mencionado en el presupuesto, ¿vale? Entonces, a nivel de plantilla, solo esas partidas, pero que luego la justificación, ahí es donde tenéis que explicar el porqué de esas cifras, que incluye cada una de esas partidas generales, etc. Y la segunda pregunta, realizada por Miguel, y que también nos surgió en la convocatoria anterior, es si se pueden presentar los autónomos a las ayudas de Musicer. Bueno, esta es una consulta que nosotros nos podemos confirmar y tendréis que trasladar al consorcio, o sea, a Musicer. Os aconsejamos que le escribáis y le hagáis esta pregunta directamente, porque si nos regimos, por ejemplo, por la norma habitual de las ayudas de Europa Creativa, os podríamos decir que sí, porque está contemplada esa opción dentro de nuestras ayudas, pero esto al ser una ayuda que procede de un proyecto financiado por Music Europe, nosotros no podemos daros esa confirmación. Entonces os aconsejamos que escribáis y por favor que compartáis con nosotros la respuesta, porque de esa manera también podemos comunicarla. Y esas eran las dos cuestiones que quedaban pendientes. Gracias. Gracias. Creo que Ainhoa se tiene que despedir ya. Tiene que coger un avión, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, me tengo que ir, así que gracias. Gracias a todos por participar en esta jornada. Es que ricasco y esperamos que haya sido, que hayáis tenido más información sobre estas convocatorias que no conocíais tanto y que os sirva para presentar vuestros proyectos. Y como os he dicho antes, pues que estamos disponibles en las 5 oficinas, tanto en la de Cultura como en las de Media, para ofrecer toda la información que necesitéis de las diferentes convocatorias. Y gracias a mis compañeros también por esta jornada. Es que ricasco, Joaquín. Gracias. Gracias, es que ricasco, Ainhoa. Bueno, pues nada, ya vamos a dar por concluido la sesión. Si habéis visto, el abanico es muy, muy amplio, ¿eh? Habéis visto que las posibilidades son muchas. Animo desde aquí a Joaquín, porque el material con el que ha presentado los proyectos de cooperación, que ha quedado claro que su proyecto seleccionado está en el marco de las acciones de proyectos de cooperación del programa Europa Creativa, pero tiene, ¿no?, muchísimos puntos de conexión con otras convocatorias
que se han abordado aquí, la de Musicare, porque trata temas de sostenibilidad, temas de patrimonio, o sea que veis que se puede encontrar encaje a las propuestas más diversas. Además, os habéis dado cuenta que las hay desde los más facilitos, porque hay monobeneficiarios, os podéis presentar solo uno, con unas cantidades más modestas, otras más complejas, los proyectos de cooperación, donde el partenariado, lógicamente, es más variado. Y solo dos pinceladas, porque veo que ha habido algo que está a punto de intervenir, pero yo no he aclarado mis compañeras, pero sí que hay que enfatizar en ello, es el tema de la doble financiación. Decía alguna de las asistentes que no lo entendía. No, una cosa es la doble financiación europea, mismo proyecto para dos fuentes europeas, luz roja. Pero mismo proyecto compatible con ayudas del ministerio, como el caso de Joaquín, que ha hablado que tiene ayudas del INAIM o ayudas de comunidades autónomas, son completamente compatibles. Y lo mismo para imputar en ese 10% en el caso de Musicare o en ese 20% en el caso de los pequeños proyectos como el de cooperación como el de Joaquín, ese 20% lo podéis tener efectivamente de bienes propios recaudados y con incomes, con ingresos que vosotros tengáis previstos en la implementación del proyecto, pero lo digo para el ayuntamiento que se ha ido desgraciadamente, que yo creo que al final no lo hemos contestado, los bienes en especie no son elegibles. Es decir, el alquiler de una sala no puede ser imputable al capítulo de cofinanciación. Sí, los gastos de personal, sí, los incomes, sí, pero no los bienes en especie. Bueno, simplemente era una pequeña pincelada y se terminó. Pues gracias a vosotros, digo con el dedo, a los que estáis ahí, a los ahora 58, creo que habéis llegado hasta 70, lo insisto en lo que han dicho las compis, que estamos aquí para eso, que como ha dicho también Ainhoa, este es nuestro trabajo, nuestra obligación y nuestro mandato. Gracias, por supuesto, al caso práctico, que es el que pone siempre blanco sobre negro lo que nosotros contamos en teoría. Animaros a que veáis todo ese abanico, que insisto, que es más que variado y que el sector de la música habéis hecho mucho lobby y se ve el resultado, porque aquí están todas las probabilidades que tenéis. Y, por supuesto, también gracias a Edu, que no le habéis visto, pero que está por ahí organizando todo esto para que haya salido bien. Así que hasta la próxima y ya sabéis dónde estamos. Gracias, chao. Recordaros, gracias. Por favor, la encuesta que se va a abrir ahora. Sí, antes de salir de la sesión, por favor. Sí, que nosotros también tenemos que hacer unos breves papeles. Minutos para que respondáis, para ver qué os ha parecido. Muchas gracias. El vídeo estará disponible en breve en nuestra web. Exacto. Igual que la presentación. Gracias. Chao. Qué ricasco. Qué ricasco.